El misterio de la muerte y el temor a lo desconocido han dado lugar a innumerables cuentos y leyendas acerca de los seres extraordinarios que habitan el mundo impreciso de lo que no está aquí. Cuentan quienes los han visto que estos espíritus aparecen a veces en el reino de los vivos para indicar algo, para vengar ofensas, para castigar o para exigir que se les devuelva lo robado. Se presentan siempre al caer la noche en parajes solitarios o en casas abandonadas. Siempre hay señales que los anuncian. Un golpe de viento, el canto de algún pájaro nocturno, el crepitar del fuego, unas pisadas. Algunos no pretenden hacer daño, pero también hay entre ellos espíritus malignos al acecho de sus víctimas. La señal de la cruz, el agua o el canto de los gallos hacen desaparecer a estos espíritus de la muerte y de la noche. Historias de amor. Se conocen muchas, pero esta sin duda es una de las más originales y macabras que nos hacen meditar sobre lo ilimitado de este sentimiento, capaz de llevarnos a realizar los más insólitos y descabellados actos en una constante lucha entre la locura y la razón.
nunca que era tan apasionada. Una muda y terrible carcajada, no. El silbón es un espanto de la sabana que persigue y asombra a las mujeres solas y a las que están embarazadas. Cuentan que las asesina para descansar en el alma inocente de sus criaturas. Pero, más particularmente, le gusta abandonar a sus mujeres para marcharse a los bailes y fiestas del pueblo. El silbón es el ánima en pena de un hijo que mató a su padre para comerle las asaduras y que, maldecido por la madre, fue condenado a vagar eternamente, sin descanso, por parajes y caminos solitarios, llevando tras de sí, como penitencia, los huesos de su padre y como tormento a un perro de nombre Tureco, que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. We'll be right back.
de lluvia. Los días de mayo en el llano aparece una horrible visión. Los días de mayo en el llano aparece el terrible silbón. Persigue y atemoriza por los caminos de la sabana. Quiere gente inocente para de tajo arrancarles el alma. Los días de mayo en el llano aparece una horrible visión. Los días de mayo en el llano aparece el terrible silbón. Yona es el espectro de una mujer altísima, que camina haciendo un ruido como de huesos que chocan y arrastrando la cola de una larga túnica negra. Dicen que su cara es la cara de la muerte y que no tiene ojos, sino un brillo como de brasas encendidas en el fondo de las cuencas. Aparece en los pueblos y en los montes después del toque de ánimas, cuando ya ha oscurecido. Se acerca a los hombres que andan lejos de sus casas y que llevan malos pensamientos. Los guía hasta un paraje solitario y después les da la cara, espantándolos. Luego los hombres aparecen muertos, como atacados por las garras de un animal salvaje. Para siempre, en nombre de Dios.
salieron dientes como boca de león. Sus ojos enrojecieron hasta echar candela. Y creció de tal manera que sobrepasó los árboles. Sayonacera. Se presume que el pez Nicolás es una leyenda muy antigua, convertida en creencia a través de los años y transmitida en forma oral de generación en generación, que nos habla de un monstruo marino, producto de un incesto convenido entre madre e hijo, que la desvergonzada madre crió en sus entrañas pérfidas y malditas durante 13 meses, y que al parir semejante engendro de rostro humano y cuerpo de pez, ambos lo arrojaron al mar con el fin de seguir encubriendo su pecado. Pero el mar se abrió en ese instante tragándoselos sin dejar huellas, llevándose así aquel horrible secreto. We'll be right back.
María Leonza fue una doncella Nibar, hija encantada de un poderoso cacique de Nirgua. El chamán de la aldea había predicho que cuando naciera una niña de ojos extraños, había que sacrificarla y ofrendarla al dueño del agua, el gran Anaconda, porque si no, vendría la ruina perpetua y la extinción de los Nibar. Pero su padre fue incapaz de hacerlo y escondió a la niña en una cueva de la montaña con 22 guerreros que la vigilaban día y noche e impedían su salida. Ella tenía prohibido verse en los espejos de agua. Pero un día, una fuerza misteriosa adormeció a los guardianes y la bella joven salió de la cueva y caminó hasta el lago, descubriendo su propio reflejo en el agua. Así despertó al dueño del lago, el gran Anaconda, quien emergió de las profundidades, enamorándose de ella y atrayéndola hacia sí. En el lago, María Leonza y la poderosa serpiente celebraron una comunión espiritual y mística. Cuando su padre descubrió la unión, intentó separarlos. Entonces la Anaconda creció, se hizo enorme y estalló, provocando una gran inundación que arrasó con la aldea y su gente. Desde ese día, María Leonza se volvió la diosa protectora de las aguas dulces, los bosques y los animales silvestres. Tirano Aguirre desembarcó en Margarita con una tripulación por el puerto de Paraguachí bajo el pretexto de haberse perdido.
pidió protección, la cual le fue concedida por el propio gobernador. Se le dio de todo lo que en el pueblo había y le curaron todos sus enfermos. Cuando Aguirre y sus secuaces recuperaron fuerzas, arremetieron contra todo aquel que les dio ayuda, asesinando y violando sin compasión alguna, quemando las casas e iglesias y robando todo lo que a su paso encontraron. Finalmente, luego de varios días de inmisericordia masacre, el tirano se suicidó luego de violar y decapitar a su propia hija. A su fantasma aún se le escucha pasar en su caballo relinchón, arrastrando cadenas y cueros secos, acompañado de gritos de ultratumba y la algarabía de sus vasallos. Desembarcó en Margarita, se hizo pasar por buena gente. ¡Qué gran sorpresa les daría! Y robó, quemó, violó y mató a todos los ciudadanos. A los frailes capuchinos desató todo su horror. Les mandó a cortar las panzas para hacer cuero de tambor. Por todas sus atrocidades al infierno fue a parar. Aunque dicen que ni Dios ni el diablo lo han podido enmendar. Y robó, quemó, violó y mató a todos los ciudadanos. ¡Ah!
que anda suelto por ahí. En cierta época, en Europa, se desató una peste tan espantosa que aniquiló casi la mitad de la población. Peste conocida como el cólera morbus o peste del vómito negro. No dejó de invadir nuestros pueblos de América. En Europa era tal la desolación que no había tiempo de cargar los cadáveres para darles sepultura y menos cumplir los oficios religiosos, por lo que se abrían grandes fosas colectivas. Allí eran arrojados por esclavos en el cortejo más popular, la carreta. Según comentarios, algunas víctimas lograban sobrevivir el espanto de la petrificación intestinal y salían de las enormes fosas caminando sin saber hacia dónde, sin rumbo fijo, creando una atmósfera de espanto, así como aquellos que moribundos solicitaban auxilio. El sonido de la carreta se fue grabando en la mente de todos los habitantes. El ruido de sus ruedas representaba la muerte. El carretero buscaba cadáveres y posteriormente la peste. La gente seguía oyendo esas ruedas, ese ruido fatídico. Esto, naturalmente, fue creando la leyenda del carretón, del extraño vehículo, del extraño sonido, buscando los próximos a morir. En nuestro país existen recuerdos terribles del cólera morbus, tan terrible que también quedó el recuerdo de la leyenda. El espanto de la carreta que acentuaba su tránsito desde la antigua plaza La Trinidad, hoy Panteón Nacional, finalizando en la Plaza La Candelaria. Despertando a toda la...
El 29 de noviembre de 1954, Gustavo González, en compañía de su ayudante José Ponce, viajaban a bordo de una camioneta cerca de las 2 de la madrugada por la calle Bellavista de Petare, rumbo a la charcutería Shepherd, en busca de los productos que venderían en el mercado libre. Cuando de repente la calle se iluminó como si fuesen las 12 del día. Ambos, al bajarse del vehículo, pudieron ver cómo un extraño ser viviente se acercaba a ellos procedente de un aparato incandescente, el cual flotaba a pocos metros de altura. Luego de forcejear con el hombrecillo para capturarlo, dos ocupantes más vinieron en su auxilio para inmediatamente despegar en el platillo luminoso. Los seres fueron descritos como de baja altura, peludos, sin nariz, descalzos, con un traje muy raro como un guayuco y de ojos brillosos. Gustavo y José permanecieron largo tiempo en la Inspectoría General de Tránsito, donde se comprobó que no estaban bajo influencia alcohólica, que estaban sumamente nerviosos, y donde a uno de ellos, el que intentó atrapar al visitante, se le apreciaron contusiones leves en el costado izquierdo. Al día siguiente del suceso, numerosos y respetables vecinos de la zona y de Caracas en general dieron testimonio de que un objeto volador no identificado había sido avistado por los alrededores cerca de las 2 de la madrugada.
Si por la noche se escucha cabalgar algún lamento, en San Casimiro se pinta la sombra de tu recuerdo. Si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto, hallador perdido, yo te rezaré tu credo. Así comienza el corrío del hallador perdido, canto popular que nos habla de un ser alto, calvo, con ojos como dos brasas que queman el alma, de dientes filosos, pecho cubierto de lana y manos planchadas como las de una rana, que lleva siempre su hacha en mano para arremeter contra todo aquel que va a las montañas a cazar, no por hambre, sino por ambición. Cuentan que en vida era un leñador que quería hacer su propia urna, pero un Viernes Santo salió al monte a realizar su tarea cuando Dios lo castigó, fulminándolo en el instante en que levantaba el hacha para asestarla en un tronco. Convertido en ánima en pena, su espectro vaga por los campos y bosques donde eternamente ha de ejercer su cometido, oyéndose el lúgubre retumbar de secos y prolongados golpes de hacha. Escuchar unos hachazos en la empalizada.
Casimiro. Anda perdido por siglos una chaval. Siete días y siete noches duró el maleficio. Por poco quedó enfermo, medio loco y hasta a punto de morir. No!
las leyendas son la base de las naciones. Y en muchos casos es muy difícil trazar una línea divisoria entre la leyenda y la historia real. Lo cierto es que penetra en el alma de los pueblos a través de relatos sencillos que en tono de misterio mantienen viva la tradición folclórica, oral y la idiosincrasia de un país. Escalofrío nos ha mostrado a nuestros propios fantasmas y aparecidos a ritmo de rock nacional para difundir más nuestras raíces a las futuras generaciones. Ha sido suficiente por ahora. Hasta una próxima oportunidad y que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. Si es que pueden. El carretón, el extraño caso, el alzador, el pez, el silbón, el tirano, el asayón, el poema de... El carretón, María Luis, el alzador, el silbón, el pez, el asayón, el tirano, el carretón, el poema de... El alzador, el silbón, el pez, el asayón, el tirano, el carretón, el poema, el alzador, el silbón, María Luz, el asayón, el tirano, el carretón, el poema, el extraño caso, el alzador, el pez, el silbón, el tirano, el asayón, el poema, el carretón, el extraño caso, el alzador, el pez, el silbón, el tirano, el asayón, el poema, el carretón, el alzador.
from the land down beside the sea. We don't mind about our families. May the devil and rum take care of what we left for day. Over the sea claims to coast that men have never seen. A toast for the one that's already dead, and hooray for the one who will be. Seas and weathers are not what you seem to be. Your ships can only obey your sea. There's the harbors and the sail away. Of a tar in the trunk that the dead man left next to the sword. Yo ho ho, yo ho ho, yo ho 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 ho. And a bottle of rum. Seas and weathers are not what you seem to be. Your ships can only obey your sick. There's the harbors and the sail away. Where his last word has his drowned. Bring the room to pop where the last word he pronounced. Seas and weathers are not what you seem to be. Your ships can only obey your sink. Bless the harbors that they sail away.
The Black Widow. He brings the horror of his sting, the unholiest of kings, the Black Widow. Our man will be his toy, and every girl and boy will learn to be employed by the Black Widow. Love me, yes, we'll love me. Love him, yes, we'll love him. Love. Black.